Marcos Otero penetran a la planta. Ya el personal de vigilancia ha sido notificado por el jefe de la brigada que el incendio ha sido. Ha perdido el control la brigada continuado al tomate y ha seguido en su totalidad por toda la planta. Por consiguiente se ha activado por una llamada de emergencia al grito de bombero del Estado, quienes inmediatamente ya deben de haber salido con las unidades. Thank you.
Un simulacro de incendio y desalojo se realizó en la planta Yuquerí que funciona en Tocorón, en el estado Aragua. En la demostración participaron efectivos de la Fuerza Aérea Venezolana, del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, del Grupo Rescate Aragua y de la Brigada de Seguridad de la planta Yuquerí. Igualmente, los empleados de esa empresa venezolana fueron partícipes del simulacro. Al presentarse la emergencia se activaron las alarmas. En ese momento actuaron las brigadas de seguridad de la planta y casi simultáneamente llegaron los otros cuerpos, lográndose una perfecta coordinación para lograr el desalojo de los trabajadores, así como el traslado de los heridos. Esto garantiza que a la hora de que ocurra cualquier siniestro puedan los organismos oficiales trabajar conjuntamente con las brigadas que se han estado preparando en las empresas. Lo que se trata en definitiva es que nosotros podamos tener en Aragua unas empresas con garantías, no solamente en términos de la seguridad interna que ellos tienen, sino además una preparación de cada uno del personal que labora en esas instituciones. Realmente este tipo de ejercicios ayudan al fogueo pues de esta brigada contra incendios que estamos formando desde hace 6 meses, de manera tal que ellos puedan, en un plan de contingencia, que ojalá no tengamos una eventualidad, puedan actuar con tranquilidad, madurez y hacer el desalojo de todo el personal de planta sin mayores consecuencias físicas.